¡Bienvenidos! ¡Bienvenido a tu canal Juventud Ella Chon! ¿Cómo se encuentra, Cindy? Bien. Bien, bien. Se Bienvenidos, muy amigos, contenta. Digan. Sí. ¿Por qué se siente contenta? Porque la niña creció. La niña ya creció. Su hermanita. ¿Cómo se llama su hermanita, mi amor? Ariela Aide. Ariela Aide. ¿Así se llama? Sí. Ah, ya está grande. ¿Ya va a jugar con usted, va, mi amor? Uh-huh. ¿Va a jugar con la niña? Uh-huh. ¿De qué va a jugar? Mi mami dijo que yo iba a comprar un muñequito para jugar a YouTube. Así que bienvenidos, amigos suscriptores, a un nuevo video. Decirles pues que ahorita estamos, pues aproximadamente, pues de mañana, les podemos decir así. Viendo los rayos del sol. Ajá, aquí con mi esposa Jensi, pues la verdad es un gusto, amigos suscriptores, pues que entren a pues la sala aquí de mi hogar con Jensi y Cindy, Ariela. Y pues también que entren pues a lo que es el cuarto. Por ahí está Ariela en la cunita, ¿ves? Se ha levantado con las mareas. Ariela, bajas. Ariela. Riéndose. Mi amor. Está. ¿Cómo estás, mi amorcito? Hola. Princesa. Aquí ve, muñeca. Acá, mi amor. Aquí, eso, así es. Hola. Hola, dígale. Hola, amigos. Bienvenido, dígale. ¿Cómo está, princesa? ¿Cómo amaneció, mi amor? Divino. ¿Qué pasó, princesita? Mamá, y sonrisa para todos mis amigos, dígale. Sí. Mamá. Pues, amigos, pues, mamá, me da mucho gusto que vean a Ariela. Por ahí habían dejado unos comentarios, porque Ariela va bien bonita, ya creciendo, pues, y gordita. Pues, la verdad, pasamos momentos difíciles con Jensi, pero la verdad, pues aquí está el fruto, una gran bendición de Dios tener pues mis dos niñas, tener a Jensi y tener el otro hijastro mío, pues la verdad. Ajá, muchas gracias a todos esos amigos que estuvieron dándole esas palabras de ánimo a Jensi. Que decían, no, y sí, pues, les agradezco mucho por todo el apoyo que los han estado dando, tanto como el canal como a la familia. Y la verdad, pues nos sentimos muy agradecidos con Dios y con todos ustedes también. Que Dios, pues, me los bendiga. Y ahí están, pues, que hay. Y la niña, pues, solo la Camila, solo encima de ella quiere pasar ya queriendo jugar con ella, pero todavía está pequeñita. Así. Ahí está en la camita que le regaló el amigo Braulio y su esposa Marilena. Así es. Y muchas sí, gracias, pues, porque gracias. Ahí está, pues, acostadita la niña. Pues, una gran bendición, pues, que haya tenido su cunita. También saludos al amigo que le regaló también el cochecito. No me recuerdo si el amigo Jonathan. Sí, y también de que le la maca la amiga, pues que amiga Norma parece. Norma. Bendiciones, amiga. Y también gracias a un amigo muy, muy especial que lo queremos mucho, que es una gran persona y que es mi cuñado. Uh-huh. Así que ya sabe quién es ese cuñadazo que tengo. Así que muchas bendiciones para él, como para todos muchos más. Y aquí estamos en una mañana muy bonita, que por cierto viene un sol súper lindo. Ya se siente diferente el clima, ya amanece bien heladito. Y ya se siente ya como ya es como ya que ya verano, es verano. Sí. Si ya estamos, hoy es 4 de... Ajá, 4 de noviembre. De noviembre, pues la verdad es una... El clima ya cambió. Es una gran bendición, pues. Así que hasta la Ariela se siente contenta, mi amor, de este clima, que ya amanece más fresquito. Más fresquito, Mamá, va, pues te voy a ir a Ariela. Casa. Ariela. Chica. Mi amor. A la Camila. Mi amor. Sí le gusta platicar con la niña. Pues, así es, pues, entonces, bienvenidos, amigos, aquí estamos. Siempre pues esperando ahí que nos apoyen, que dejen su lindo comentario. Y pues aquí vamos a estar nosotros atendiéndolo aquí en la maquita, ¿eh? ¡Yuhu!
aquí con Jensi. Jensi, ¿cómo te sentías al salir ahí en frente de cámara y que hay muchas personas que tienen gran aprecio y, no, la verdad, y que pues, te quieren? Sí, la verdad, pues yo me siento así como, no sé cómo decirte, porque la verdad, tantas personas que lo conocen a uno y de repente dejan unos comentarios bien bonitos y uno que no las conoce va y saber ese aprecio que te tienen, se lo hacen sentir a uno como, como especial, pues como, como contento, como, como emocionado. Uh-huh. Y entonces uno se siente pues feliz, la verdad, me siento muy, muy contenta. Y algunos que dejan sus comentarios, algo, algo así, va, pero es bueno porque esos comentarios a uno lo hacen reflexionar a veces y lo hacen pues salir, tratar de salir más adelante, comentarios que uno dice, ah, no, esos comentarios que me dejaron, pero la verdad, le sirven a uno porque dice, vaya, entonces ya no lo vuelvo a hacer. Como, por ejemplo, cuando yo dije de que estaba gordito, y no, amiga, sí, yo lo quiero tal como es, simplemente va que también es saludable mantenerse uno de, en forma. En forma. Porque imagínense, uh-huh, si nos ponemos a engordar demasiado, entonces los afecta a nuestro cuerpo, salud, aunque lo más, pero no, amiga, yo lo quiero y lo amo a él tal como cual sea. Bien bonito yo, bien bonito. Bien bonito, no, y aunque sea feíto, no, yo a la niña sí le digo a la Ariel, ay, mi amor, a ti te amo por ser feíta, le digo yo, uh-huh, pero por igual, pues uno quiere. Saludos allá a tu prima también. A la Karina, saluditos, muy especial para la Karina, que ella, pues, cuando estuve en el hospital, pues ella me echó la mano y fue en algo pues muy que le agradezco mucho. Este, también saludos para mi tía Elida, que dice que hoy ve los videos. Saludos, uh-huh, muy especial para mi Bertita. Para mi mami también, que no se los pierda, la viejita, le digo la yo. La viejita, ahí, ahí en la noche ahí está ella con su teléfono viendo los videos y ahí va a las 9:30 y vaya para adentro cuando ya los terminó. Y se enoja cuando a veces no le aparecen todos los videos que tal vez uno le sube, que sí, que ustedes no subieron más. Entonces, sí, es que lo sentimos, la verdad, muy bendecidos con Dios. Por todo lo que nos ha dado. Sí, pues la verdad, buenos días, mi amor. Ah, buenos días. Buenos días, este, siempre tenemos esa costumbre, pues, como, este, solo lo levantamos, pues, en la madrugada, como tipo 5 en veces, porque la niña se despierta bien. Tempranito, bien temprano, ¿no? Y hoy es ligerito lo levantan, porque yo tengo que aprovechar. Me gusta andarla chineando, y, pero siempre le damos gracias a Dios por un nuevo día, pues, que los ha regalado, pues. Al abrir nuestros ojitos, pues, es una gran bendición del don de la vida. Y, pues, igual ahí, pues, a todos esos lindos amigos que los están viendo, la verdad, pues, los sentimos muy agradecidos ahí con ellos por siempre, pues, estarlos apoyando ahí, pues, en su canal Juventud en Acción. Eso. Y, pues, por aquí estoy con Jensi, pues, la verdad, este es un video bien bonito, pues, porque voy a convivir aquí con mi familia. Sí, Jensi sale unos videos que otros, pero cuando salimos lejos, pues ella se queda aquí, que se ve un poco triste, pero ya se llegó a acostumbrar ya. Y muy pronto, pues ya va a andar con nosotros ahí, ya cuando la niña esté un poquito más grandecita, va a andar ahí con nosotros, cuando vayamos, pues, a partes así que podrás andar allí, podrás la niña en su cochecito. Así es, ya me va a ser más fácil, porque solo hacemos el cochecito, lo doblamos y ajá, nos vamos, y lo pues, vamos como en chinita al baile. Rollo. Al nidito de amor. Bueno, ¿y qué me vas a poner a hacer? No, pues tenés que hacer la limpieza. Hacer la limpieza, tenga el teléfono. Ya 9 minutos, voy a barrer ahorita. Mira. Eso. Vamos a... ¿Qué, mi amor? Coco andar. Ah, miren, pues, para los riñones, ella mañana ella a tomar coco porque le encantan mucho. Ya andan poniendo los huevitos. Ya va a haber desayuno. No, las gracias a Dios hemos tenido una gran bendición con los huevitos. Ajá, y son muy ricos porque son huevitos de amor, porque son de gallo con gallina. No son comprados. Voy a empezar aquí, ¿ves? A mí me gusta siempre empezar de aquí, bajar todo el cosito ahí, pues. Ahora le con el trapeador. Y después a tirarse de panza. Ahí están los que la amiga.
Sí, la que el día me andaba acordando y se me olvidó, pero... Sí, mi amor, vale, guardalo, ya no lo voy a partir. Sí, mi amor, después lo van a partir para que le saquen la carnita de cocoroco. No, pero... Así es que quiero mandar también un saludo ahí muy especial ahí para el amigo el ruso, porque... Ándalo. Dios lo bendiga siempre ahí, porque él lo... regaló también esto. No, gracias a Dios, pues, la verdad, pues, gracias a Dios, todo lo que tenemos, amigos, es por su buen corazón que ustedes han tenido con nosotros, porque ahí está el televisor. Es la mía. Ajá. Ajá. Y pues ahí está la refri, ahí está el roperito. Muy especial. Y pues y ahí la está cuna, la cunita, la licuadora. Esta cama era de unos amigos que seguían antes el Salvador Gómez, que se llamaban... ¿Eran hermanos, va? O Ramos, no me acuerdo cómo era, Juan Carlos y Pedro Ramos, algo así. Sí, sí. Ellos te la regalaron. Papi. Y este... Así es que bendiciones a todas esas personas, porque siempre nos han estado bendiciendo. Sí, nosotros nomás les damos nuestros sinceros agradecimientos. Y gracias, amigos, por estarlo acompañando. Pues vamos a despedir este video. Pero no se desactiven, porque vamos a regresar con más de Juventud en Acción.